Seguimos, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala altísimo, esta charla. La semana pasada hablamos y tocamos el tema de la umma islámica. La umma islámica, como dijimos, es la plataforma para los musulmanes, es el punto de partida para cualquier musulmán, es el arca de salvación para los musulmanes, es la protección para todos los musulmanes, sobre todo en la actualidad, en medio de este caos que se impone y se apodera del mundo islámico, de todos casi los países, perdón, los países islámicos. En medio de este caos, en medio de estas afrentas, en medio de este predominio de las fuerzas satánicas sobre la umma islámica, en detrimento de la debilidad y de la división de los musulmanes, en medio de esto, digamos, de este escenario funesto, este escenario tan oscuro que estamos viviendo, esta situación tan nefasta que estamos atravesando todos los musulmanes hoy en día, cabe reflexionar detenidamente y contemplar esta situación para buscar, en busca de una solución. Y no hay, a mi entender, la solución, por lo menos medio y corto plazo, que recurrir a esta caverna que es la umma islámica. Ya basta de, digamos, de actuar cada uno desde su doctrina, su escuela, su punto de vista, su forma de pensar, porque según la experiencia que hemos llevado los musulmanes, no solamente ahora, sino hace ya siglos, no hemos alcanzado absolutamente nada, no hemos logrado casi nada, no hemos hecho absolutamente nada al Islam. El Islam, gracias a la fuerza que tiene, que conlleva dentro, él solito se va, digamos, buscando sus adeptos, buscando a gente que le sigue, buscando a gente que lo abraza. Pero en cuanto a la umma, en cuanto a los esfuerzos de la umma islámica, comparando estos esfuerzos, comparándolos con el resultado y la situación que vivimos todos los musulmanes en este orbe, no es nada. No es nada porque, por lo que dijimos en la anterior charla, la semana pasada, por la división que hay dentro de la umma islámica. Realmente esa es, aunque sí, desde luego, Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con su familia, nos trazó y nos dejó la receta para nuestra enfermedad, nos dejó la guía y la brújula en el camino y en el derrotero de nuestra vida, que es el aferrarse tanto al cordel de Allah subhanahu wa ta'ala altísimo, por un lado, y al cordel de los, la descendencia del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. Ese es el arca de Noé, ese es el arca de Ahlul Bayt, ese es el arca del Islam, para salvaguardar y para proteger al Islam y a los musulmanes. Pero aún así, si todos los musulmanes no están de acuerdo por alguna
algunas circunstancias, por algunos motivos, no están de acuerdo en el segundo, digamos, cordel, que es el de Ahlul Bayt alayhi salam, por lo menos los demás musulmanes y todos los musulmanes tienen que aferrarse a este gran cordel de Allah subhanahu wa ta'ala por un lado y actuarse dentro de los límites de la umma islámica. Es decir, que dentro de esta umma islámica hay unos preceptos, hay unas normas, hay unas normativas que tenemos todos los musulmanes, sin interesar desde luego las escuelas a las que pertenecemos, sean shia, sean sunna, sean de cualquier naturaleza y cualquier pensamiento, sufíes o quien sea, dentro del Islam tienen que estar todos sujetos y tienen que respetar todas estas normativas, la normativa de la umma islámica. Es decir, cada actitud y cada actividad que desarrollamos, todos tenemos que tener en cuenta preservar la umma islámica. Es decir, no tienen nuestros actos, no deben de originar resquicios dentro de las murallas de la umma islámica. Eso es lo más importante para el Islam, sobre todo, como dije antes, dentro y en virtud de estas circunstancias y la situación que atravesamos todos los musulmanes. Entonces, en medio del caos que se apodera del mundo islámico y ante toda esta situación negruzca, por no decir negra, la situación que atravesamos, las injurias, las afrentas que sufrimos todos los musulmanes, nos estigmatizan de vez en cuando y nos ponen apodos y descripciones, nos delimitan dentro de unos criterios y unas características. Ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta es la pregunta. ¿Cuál es nuestra postura como musulmanes? Porque ese tipo de situaciones, ese tipo de actuación, ese tipo de comportamiento que recibimos todos los días, cada instante, cada minuto, a veces incluso en las calles, en algunos países, no solamente en los medios de comunicaciones, no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el efecto que tendrá esta carga de injurias, de acusaciones en nosotros como musulmanes? Como musulmanes, siempre cuando digo musulmanes ya no digo solamente shia o los seguidores de Ahlul Bayt alayhi salam, sino que me refiero a la umma islámica, a todos los musulmanes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es o cuál sería nuestro comportamiento ante toda esta ola de, podemos llamarla batalla o guerra contra el Islam y contra los musulmanes? Desde luego, el único comportamiento y la única postura que tenemos que tomar los musulmanes es la postura de acuerdo con los preceptos, como dije antes, de la umma islámica y de acuerdo con las directrices y las instrucciones del Corán. El Corán nos responde a esta situación. El Corán nos da respuestas. El Corán nos guía. El Corán nos enseña. El Corán nos traza la línea y las líneas y el camino que tenemos que recorrer. Es curioso, hablando de la situación que estamos viviendo en la contemporánea, en el statu quo que vivimos hoy en día, que presenciamos, hablando de todo esto,
es curioso recurrir a un libro, a una escritura que data desde hace 14 siglos. Y ahí donde está, donde reside, digamos, el enigma, donde reside el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión reside ahí, en este Corán. Es decir, en este Corán encontramos la solución de todos nuestros problemas. A eso se refiere Allah subhanahu wa ta'ala en algunos versículos del Corán. Cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, hicimos descender para ti el recuerdo, es decir, el Corán, para que puedas aclarar a la gente lo que fue hecho descender para ellos, es decir, anteriormente, y para que quizás reflexionen. Es decir, el Corán aquí nos dice que cualquier problema que tengáis, musulmanes, independientemente del tiempo y del espacio, tenéis que recurrir al Corán. El Corán es el que nos da soluciones, es el que nos soluciona nuestros problemas. Mientras nos aferramos a este Corán, encontramos soluciones en el Corán. Pero cuando recurrimos a nuestro pensamiento, a nuestra forma de pensar y de actuar, ahí donde reside, digamos, el centro de la problemática que pasamos, por la que pasamos todos los musulmanes. También hay una aleya del Corán al lado de esta aleya a la que nos referimos antes, la que dice: hicimos descender sobre ti, es decir, sobre el profeta, la escritura que explica claramente todas las cosas y que es guía. Primero es guía, es misericordia y buena nueva para los sometidos. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya nos desglosa la característica de este Corán. Es la guía, es misericordia, es el que nos da la buena nueva para todos los musulmanes. Aquí está traducida la palabra musulmanes en sometidos. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos en una situación en la que, por no decir la mayoría de los musulmanes, ante todo lo que nos rodea, todos estos problemas que vimos en varias geografías del mundo islámico, algunos musulmanes posiblemente se preguntarán: ¿y por qué solamente en el mundo islámico? ¿Por qué pasa esto solamente entre los musulmanes? ¿Por qué los musulmanes entre sí se pelean, se matan? ¿Por qué encontramos ese caos, esta situación caótica solamente en los pueblos musulmanes? Y esta situación en realidad hace que algunos se sientan un poco decepcionados. Es decir, llegan a una situación en la que pierden la confianza en su din del Islam, en su Islam, en su forma de religiosidad. Y ese es el peligro que corremos cuando uno se encuentra ante esta ola de, digamos, de situaciones adversas en el mundo islámico. Uno se siente decepcionado, pierde la confianza en sí mismo, pierde la confianza en el Islam.
cosa que lo pone en una situación en que ya, si no pierde, está casi tendente a perder su identidad. Y eso es lo más peligroso. A eso se refiere el Corán cuando califica esta situación de fitna. La palabra fitna, es decir, si queremos traducirla al español, es la confusión. Cuando uno está confundido, cuando uno siente una oscilación entre los dos extremos, cuando uno está en una, zona, en un terreno que no está bien, digamos que no es un terreno sólido, cuando uno tiene unos pensamientos, una creencia, pero dicha creencia no es coherente, no es cimentada. Ese tipo de personas, ese individuo, cuando se encuentra en esta situación, pues está a punto o perderá su identidad, perderá su inmunidad islámica ante todo lo que lo rodea. Esta fitna o esta confusión, cuando se ve el musulmán desconcertado ante toda esta avalancha, digamos, de acusaciones, toda esta avalancha de, digamos, de cuando se valora el Islam de esta forma y cuando se muestra el Islam de esta forma, como vosotros todos lo sabéis, se muestra en todos los medios de comunicación a todo el mundo como un Islam, digamos, que promueve la matanza. Entonces, uno que no tenga una fe férrea, una fe firme, que no está sentado, digamos, que no está pisando un suelo cimentado, consistente, coherente, ese terremoto que vemos hoy en día en todo el mundo sacude su corazón, sacude su fe, sacude su creencia. He suscitado este tema precisamente primero para incentivar a todos los hermanos y hermanas a recurrir a nuestro Corán y a recobrar confianza en el Corán, a recobrar confianza en nuestra fe, en nuestra creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, y a valorar todo lo que está pasando hoy en día. Por mucho que lo valoremos, que es algo tremendísimo contra el Islam y contra los musulmanes en todo el mundo, no tenemos que darle más que esta descripción, pero sin rendirnos ante todo lo que está pasando. Es decir, que ante toda esta avalancha, ante todas estas lavas de ese gran volcán que está lanzando sus lavas contra el mundo islámico, tenemos que quedarnos firmes. Y con toda la creencia del mundo de que el Islam es el que va a tener la última vuelta, es decir, dentro de este maratón de todos estos sucesos y acontecimientos, en la única, digamos, en la última vuelta, en el último tramo de recorrido, el Islam es el que va a tener victoria, el Islam es el que va a ganar a fin de cuentas. Eso es muy importante. Cuando el musulmán y la musulmana se arman de esta firme creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, de esta firme y coherente creencia en el Corán, se va
a considerarse como un hombre y como una mujer, un joven y una joven, que reta todos estos desafíos que están retando a todo el mundo. Cuando todo el mundo, cree o se cree que el mundo islámico ya está hundido, cuando todo el mundo se cree que el Islam ya no puede tener, no puede levantar cabeza, no puede resucitar, el musulmán y la musulmana debe de estar en este ámbito, en este campo, firme y decir que no. El Islam va a resucitar, el Islam va a tener victoria, el Islam va a volver a tener su presencia en todo el mundo. Con esta confianza. Eso es lo que da calor al musulmán y a la musulmana. No tenemos que caernos en la decepción. A pesar de todo lo que estamos viendo, de todo lo oscuro que es el horizonte delante de nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros, antes hablé del Corán, y siempre hay que recurrir al Corán. Nuestro problema está en esta desvinculación del Corán, esta dislocación del Corán. Ahí donde reside nuestro problema. El problema no es lo que está alrededor nuestro. Eso al fin y al cabo es normal y corriente. El problema está en nosotros no sabemos cómo armarnos y cubrirnos la espalda ante toda esta avalancha y todas estas ofensivas contra el Islam y contra los musulmanes. Y eso, al fin y al cabo, es la historia que se repite. Lo mismo ocurrió en la época del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia. Lo mismo o peor ocurrió en las épocas anteriores al profeta, a la del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con sus familias. Y estamos viviendo lo mismo hoy en día. Pero siempre el único remedio ante todo, digamos, ante todas estas situaciones adversas, ¿cuál era y cuál es? La paciencia y quedarse uno firme en el suelo de su creencia y de su fe.